para Cemento Interoceánico es un honor, es un placer poder estar aquí hoy en la Casa de Piel. Hemos venido hasta acá, hasta La Pintada, en Peronomé, para darle la noticia de que, pues, como empresa responsable y tras el llamado que nos hace el programa Semillas de Amor, hemos decidido traerle el cemento para que él pueda repellar su casa por dentro y por fuera y pues tenga mucha, mucha más calidad de vida. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de estar acá porque pues ha sido un llamado que nos han hecho y hemos acudido con mucho cariño, con mucha fe de que él va a estar bien y que en las manos de Dios pues se va a solucionar el problema que tiene y su familia va a estar mucho mejor. Para Mendoza y Asociados es un gusto estar acá compartiendo con la familia Agdiel, donde como empresa responsable hemos traído para ayudarle para un baño y acondicionarle el cuarto. De verdad nos sentimos muy contentos de poder compartir con esta familia en La Pintada de Peronomé. Familia y en nombre de la gran familia Mendoza y Asociados, firma de contadores públicos, agradecemos a Dios esta oportunidad de darnos esa oportunidad de lograr y venir hasta acá a compartir con esta familia y exhortamos a la sociedad a que apoyen este programa de Semillas de Amor para poder seguir llevando alegría a más familia dentro de nuestro territorio panameño. Y con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Como Abdiel, muchas otras personas necesitan un rayo de luz en sus vidas. Recordemos que lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos compartir a aquellos que nos rodean. Así que te invito, tú que nos estás viendo, si eres una empresa, a que formes parte de este hermoso proyecto y así ayudar a muchas familias que también lo necesitan. Y si no eres ninguna empresa, pero quieres formar parte de este equipo, hazlo. Y pensarás, bueno, no tengo mucho que dar, no importa. Pon en las manos de Jesús, porque en sus manos lo poco se multiplica. Mi nombre es Elizabeth Scott, nos vemos en la próxima entrega de Semillas de Amor. Yo te la puedo decir, Dios salva a Dios, así que puedo inspirar con eso, pero la promesa que Dios me hace es muy poderosa. Yo tuve que aferrarme a esto, por eso la vida me llamó a mí, porque de verdad ahí está la respuesta de su corazón. Y te aseguro, tal vez, los milagros no ocurran de repente.